Aquí está el Códice de los Condenados. Contiene los nombres de todos los falsos y los infieles. En verdad eres quien ha sucedido a mi hermano. Mi alma quedó prisionera aquí, como rehén, hasta que acabara con la mujer de rojo o muriese en el intento. La muerte me ha liberado de las cadenas de Mirkul. Pero mi sentido de lo correcto aún lo tengo intacto. Eres tan cabezota, fácil de engañar y tienes tan poca perspectiva como mi hermano. Yo pondré fin a tu cruzada, aquí, tal como entonces debí haber puesto fin a la suya. ¡Me lo pido! Este lugar, lo recuerdo, es donde encontraste a ese explorador de corazón sombrío de tus aventuras anteriores. Tu alma está en ese muro, donde una vez estuvo la fundadora, y yo también, antes de que Akachi nos liberara. Kaelin la Paloma, líder de la Segunda Cruzada y antiguamente miembro de mis guías fúnebres, has regresado. No eres bienvenida aquí, y tu abuelo no puede intervenir para salvarte una segunda vez. Tu presencia es un recordatorio de que no debería haber sido clemente. ¿Alguna vez has hecho algo a lo largo de tu reinado que pueda ser tildado de clemente, mi señor? Creo que esa es la pregunta que deberías hacerte. El orgullo no te servirá de escudo contra mí, Kaelin. No pongas a prueba mi voluntad. Y tú, Devora Espíritus, has traído la discordia a mis puertas, has ignorado todas las advertencias, te has aliado con una causa cuyas consecuencias eran evidentes a tus ojos. ¿Entiendes hasta dónde llega el riesgo? Derriba el muro y los mortales sabrán que no podrán ser responsabilizados por asuntos de fe. Ese día, los mortales abandonarán su fe y los dioses se vengarán sobre todos ellos.
Has visto a Mirkul y has escuchado sus retorcidas palabras. ¿Acaso no puedes intuir mis motivos? Y además, tengo prohibido hacerlo. Pero si un mortal pone fin a la maldición, significa que siempre existió una forma de acabar con el sufrimiento de Akachi. Para ti no es más que un juego, pero la moneda de cambio es el sufrimiento de los inocentes. Si tienes orgullo, responde por tus acciones. Hasta los dioses están sometidos a las leyes, Kairin. Al haber sucedido a Akachi, tuviste la oportunidad de corregir el error, de mostrar a los planos que es necesario algo de justicia, por muy cruel que sea, para evitar un mal mayor. La fundadora pensaba igual y permitió que Mirkul la engañara. Ella quería creer que se podía poner fin a la maldición y restaurar a su amante. No, devora espíritus. Arrancar tu alma del muro no será suficiente. No se puede poner fin a las obras de Mirkul con tanta facilidad. El ansia de Akachi nació de la pérdida de recuerdos, de alma y de sí mismo. Solamente puede ser liberado de su ansia si recuerda quién y qué es. Recupera del muro lo que es tuyo, y después devuelve a Akachi lo que le pertenece. Lo que necesitas, ya lo has encontrado en los sueños. La esencia de Akachi no se destruyó, sino que se dispersó. Si se hubiera perdido por completo, nada quedaría para dar pie al ansia. Mirkul estaba tan satisfecho de su propia crueldad que no podía ver sus defectos. Libera tu alma, une los fragmentos y el ansia de Akachi terminará. No, no lo harás. Te he permitido llegar tan lejos porque tu maldición era injusta, pero podría expulsarte de este plano con un mero pensamiento. No arrancarás ningún alma del muro, excepto la tuya. El muro de los infieles seguirá en pie hasta que descubras una forma de enfrentarte a un dios en su propio reino. No eres tan fuerte, aún no. El muro no puede seguir en pie. Y aunque nosotros fallemos, lo conseguido hoy servirá de inspiración a otros. Y te lo advierto, el muro no entrega sus tesoros con facilidad. Da igual que no los haya ganado legítimamente. ¿Es esa tu alma? Allí, en el muro...
Forus. ¿Qué ordenas? Sí. Nadie en pie. Jason Culver Fort.
¡Hasta la muerte! ¡Hasta la muerte! ¿Qué ordenas? ¿Sí? ¿Qué ordenas?
Me lo pido. ¡Hasta la muerte! Ugh.
Jaeger. Ven por aquí. Sí. La maldición se ha terminado. El sufrimiento del traidor ha llegado a su fin. Has restaurado su alma. Has conseguido lo que los dioses creían más allá de su poder. Akachi ha ido a cumplir su sentencia, su destino, si no hubiese intervenido Mirkul. No hay yacer en el muro, sino encontrar descanso entre las almas de los viejos falsos. Su tormento ha llegado a su fin. Respecto a Mirkul, el alma del dios oscuro se desvanecerá y se adentrará en los terrenos del olvido. Ella sabía desde el principio que ya había perdido a su amante, aunque consiguiera salvarlo. Allí donde Akachi ha ido, la fundadora no puede seguirle. Tras su muerte, el alma de la fundadora pasará a Safiya, así como sus conocimientos. Encontrará la redención a través del alma de su hija, aunque la mujer que fue en otro tiempo dejará de existir. Su historia casi ha terminado, pero no la tuya.
El caos que has sembrado en mi ciudad te granjeará pocos amigos entre los dioses. Las deidades del orden se fijarán en ti como símbolo de todo lo que reniegan. Respecto a mí, no voy a juzgarte. En tu cruzada veo la mano de un dios muerto y la desesperación de un alma abandonada en su intento de salvar a su amado. Y el bien que has hecho te redime en gran parte. Por encima de todo, con tu empeño has conseguido la libertad. La libertad de tu fragmento en el pecho, la libertad de la voraz presencia de tu alma. Ahora, tú podrás decidir cómo emplear esa bendición. Amor mío, recibiste una carga que no merecías. Espero que mi compañía haya contribuido a aliviar tu sufrimiento. Puedo oír el quedo eco de los pensamientos de la fundadora en mi mente. Por fin descansa en paz. No sé cómo agradecerte lo que has hecho. Al principio me sentí atraída por ti, por el vínculo que existía entre la fundadora y Akachi. Pero eso ya se ha ido y ha sido reemplazado por algo más intenso. Por primera vez en mi vida no siento que algo en mi interior me empuje y me dirija. Mis sentimientos por ti son algo genuinamente mío. Nos esperan incontables aventuras. Hay tantas tierras distantes y planos de existencia que visitar. ¿A dónde iremos ahora, amor mío? Sobre lo que dijo tu dios acerca de qué hacer con tu bendición, tengo varias ideas. Las bendiciones espirituales ofrecen muchas ventajas, ya lo sabes. En los claros sagrados de Rashemen, los que han logrado cosas como la que nosotros hemos conseguido aquí, pueden disfrutar en el mundo espiritual. Quizás sean honrados y agasajados, eso seguro. Por supuesto, para eso tendrías que soportar mi compañía un poco más, pero te prometo que la encontrarás de tu agrado. Hemos logrado más de lo que esperaba. Has invertido un acto divino. La cruzada, tu cruzada es una gran victoria. Puede que sea simbólica, pero los símbolos, como Akachi y la primera cruzada, prestan fuerza a otros. A mí me ha dado fuerza. Me has demostrado más allá de toda duda que el muro puede ser destruido, que es posible eliminarlo de los planos. Viviré para verlo caer. Mi reino se encuentra en el centro de todas las cosas. No puedes permanecer aquí, pero tienes infinidad de puertas abiertas. Regresa al plano material si lo deseas o encamínate hacia otro plano. Allá donde vayas, mortal, que el camino sea de tu elección. Has dado la espalda a mi ciudad gris y elegido un camino que te ha alejado de mi reino. En los largos años que siguieron, recorriste muchos caminos por muchos planos. Y no los conozco todos, pues algunos mundos más allá de los reinos están cerrados incluso a mis ojos. Pero tu nombre destacó una y otra vez en los relatos de las valerosas hazañas que emergieron a tu paso. Tras el fin de Akachi, la fundadora se rindió ante la muerte y su alma pasó a Safiya. Con ella obtuvo los conocimientos de una docena de vidas y la sabiduría recogida por todos sus fragmentos. El amor que sentía Safiya por ti demostró ser tan fuerte como el de la fundadora. Pocas veces os separasteis, aunque a menudo ella expresaba su deseo de visitar los lugares en los que pasaste los primeros años de tu vida, igual que tú habías visitado los suyos. Gan de los sueños permaneció a tu lado y su nombre quedó vinculado al tuyo para siempre. Se convirtió quizás en tu compañero más fiel y aceptó todos los nuevos desafíos con una sonrisa abyecta y un ingenio cáustico. Gan hizo las paces con sus padres y su pasado, y aunque nunca se sometió a los dioses, acabó encontrando otro tipo de fe. No en la religión y los rituales, sino en el amor, en la amistad y en la confianza. Kaelin la Paloma se alejó de ti para intentar continuar su cruzada contra el muro. Reunió a todos los supervivientes del asalto a la ciudad del juicio y los dirigió hasta el plano de la sombra, donde siguió buscando aliados para emprender una nueva guerra. Tu éxito fue un gran acicate para ella. Donde antes Kaelin solo había encontrado apoyos tímidos, ahora marginados de todo tipo se unían bajo su enseña. Pero la naturaleza idealista de Kaelin provocó su caída, como siempre. Firmó un tratado con Ramak, el de Miliche, pues pensaba que podría ganarlo para su causa. En lugar de ello, Ramak condujo a Kaelin a una trampa y su grupo acabó en manos de los demonios.
Aunque Caelin escapó, sus hermanos no fueron tan afortunados y los demás miembros de la Casa de Fieras fueron arrastrados entre gritos hasta el abismo. Ya derrotada, Caelin regresó a la corte de su abuelo como una mujer hundida. Se dice que nunca volvió a hablar, para que sus palabras no volvieran a llevar a nadie a la perdición. ¿Y qué hay de tu destino? Con el tiempo, regresaste a tu hogar en Puerto Oeste y te reuniste con tu padre adoptivo, que nunca había dejado de buscarte. En ese momento, te diste cuenta de lo mucho que te quería. Fue allí, en el prado del pueblo en el que comenzaron tus aventuras, donde Safiya y tú os casasteis en presencia de viejos amigos que aún seguían con vida. Kelgar Puño de Hierro, Nishka la Pícara, Bébil Estornino, estos y muchos otros presenciaron en un respetuoso silencio cómo pronunciabas las palabras que os unirían a los dos para siempre. Te establecieras donde naciste, o volvieras a partir para incrementar la leyenda, es una historia que aún debe ser contada.